Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la universidad... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Desde los estudios centrales de Noticias en la Mañana en Radio Darío, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición e inicio de semana correspondiente a hoy lunes 17 de junio del año 2019. Como siempre, gracias por acompañarnos en cada una de nuestras emisiones informativas. Les saluda, como en cada edición, Francisco Torres Tapia, a nombre de todo el equipo de prensa de Radio Darío que hace posible la producción y emisión de este noticiero, preparándoles a ustedes un resumen de lo más importante de lo que aconteció en nuestro país este recién fin de semana. El pasado sábado se llevó a cabo la misa de primer aniversario por la memoria del joven monaguillo leonés Sándor Dolmus, que fue asesinado el 14 de junio de 2018. La convocatoria fue en la Catedral de León a las 13 de la tarde. Veamos a continuación las imágenes más importantes de este día, sobre todo porque al término de la homilía fue atacada por turbas del Frente Sandinista en la ciudad de León. Al menos una persona resultó herida y varios fueron atacados con piedras, chivolas por parte de turbas que rodearon la Catedral de León. Todo esto a vista de la Policía Nacional que se encontraba en los alrededores de este templo católico. Mientras vemos algunas de las principales imágenes, al inicio de la homilía, la señora Ivania del Socorro Dolmus, mamá del joven monaguillo Sándor Dolmus, fue acompañado por distintas personas de la ciudad de León, asimismo por los líderes estudiantiles del movimiento 19 de abril, Darío Noticias, Byron Corea Estrada, entre otros excarcelados políticos o liberados, mejor dicho, entre ellos Chester Navarrete, Victoria Obando. Veíamos o vimos a la abogada Yonarqui Martínez, quien fue una de las abogadas defensoras de los presos políticos en todo este transcurso. Al término de esta misa, mientras vemos las imágenes, por favor, al término de la misa, escuchamos las agresiones de parte de las turbas del Frente Sandinista. Con piedras las personas fueron agredidas. En este caso, la mujer que resultó agredida y que nosotros identificamos, pudimos ver y escuchar su testimonio, que se encontraba en una de las puertas de la Catedral de León con una bandera azul y blanco. La mujer relata que fue agredida por otras mujeres y hombres encapuchados, quienes la agredieron con puntapiés y piedra, provocándole una herida en la cabeza. Posterior a esto, distintas personas quedaron refugiadas en el interior de la Catedral de León. Momentos después apareció el comisionado
Fidel Domínguez, jefe de la policía en León, para tratar de llegar a un acuerdo y que todas las personas que se encontraban en el interior de la catedral lograran salir. En esto también medió el obispo Bosco Vivas Arrobelo. Lo cierto es que tras llegar a un acuerdo, un primer grupo de personas salió, entre ellos los líderes estudiantiles, y de acuerdo a declaraciones de la abogada Yonarqui Martínez, en el transcurso, donde este grupo era acompañado por el obispo Bosco Vivas y por el jefe de la policía de León, estos se regresaron y el grupo continuó solo, y es donde nuevamente fueron agredidos por turbas del Frente Sandinista en la ciudad de León. Tras esto, otro grupo que había quedado dentro de la catedral se resistió a no salir porque todo el alrededor de la iglesia estaba rodeada por turbas y también por agentes antimotines que no hicieron absolutamente nada al ver las agresiones. Lo cierto es que nosotros fuimos parte de ese grupo y aproximadamente salimos como a las 6 de la tarde. Al menos 100 personas aún se encontraban en el interior de la catedral y pudieron salir de grupos de 20 personas acompañados por el obispo César Bosco Vivas. Y es así como se logró salir, pero se lamenta la forma en cómo terminó este acto. Solamente era una misa y al final distintas personas fueron agredidas por turbas del Frente Sandinista, partido que también había programado una actividad en el costado oeste de la catedral. Al término de la misa, la actividad del partido inició con música interrumpiendo el interior de la Catedral de León. Esto fue lo que ocurrió, pero tras el ataque de las turbas del FSLN a cada uno de los participantes que estaban en la misa del joven monaguillo Sandor Dolmus, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha pronunciado y vamos a ver a continuación la condena que hicieron tras conocer estos actos. De acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ha dicho que condena el ataque perpetrado por turbas progubernamentales, esto con la tolerancia y la aquiescencia de la policía en contra de las personas que asistían a la misa en memoria del joven Sandor Dolmus, que fue asesinado el 14 de junio de 2018. Esto fue el primer pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Posteriormente, en otra imagen que por favor vemos a continuación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del MECENI, que es el mecanismo de seguimiento para Nicaragua y que lleva un registro de todos los actos de agresión y represión que ejerce el gobierno de Nicaragua a la ciudadanía nicaragüense. El MECENI también, a través de su cuenta en Twitter, publicó lo siguiente ese mismo sábado 15 de junio, que el MECENI, Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supo del ataque de civiles armados con palos y tubos contra feligreses reunidos en la Catedral de León para recordar a Sandor Dolmus, víctima de la crisis. Las denuncias indican que el ataque no habría sido impedido por la Policía Nacional de Nicaragua. Ese es el tuit de la CIDH tras conocer el ataque de turbas progubernamentales a los asistentes de la misa del joven monaguillo Sandor Manuel Dolmus. Pero los hechos de represión no solamente se registraron el pasado sábado en la Catedral de la ciudad de León, continuaron ayer domingo, cuando en la Catedral de Managua se efectuaba una misa por acción de gracia por la liberación de todos los presos políticos la semana anterior. Lo primero, y que conocemos a través del vicario de la Catedral de Managua, Silvio Romero, es que policías se habrían infiltrado en el acto religioso para tomar fotografías y videos a los participantes. Al término de este acto, los manifestantes fueron atacados con bombas lacrimógenas por parte de agentes antimotines. Veamos la siguiente nota en un video que fue capturado a través de un televisor, donde el vicario de la Catedral de Managua señala que dentro del templo habían policías fotografiando a los presentes.
Darío Noticias. Invitamos también a los policías que están adentro de civil que no fotografíen a las personas que vienen, que no tomen videos de las personas que vienen. Sabemos muy bien que la policía no solamente está afuera, también está adentro de civil. Entonces también los que están adentro, no tomen fotos a las personas que vienen a la misa, no les tomen videos. Vienen simplemente a la Eucaristía y no a un delito. Por lo tanto, pues sigamos orando para que realmente en nuestra patria recobremos pronto el Estado de Derecho. Gracias por seguir informándose con nosotros. También ayer domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami fueron recibidos los distintos líderes nicaragüenses que viajaron a Estados Unidos para participar en una actividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien estaría escuchando los relatos de cada uno de estos líderes sobre el tiempo que pasaron apresados por el gobierno de Nicaragua en los centros penitenciarios. Quienes lograron viajar a la ciudad de Miami se encuentran el líder campesino Pedro Navas, Victoria Obando y también Edwin Carcache. Veamos imágenes del recibimiento el día de ayer domingo, y a esta hora ya ellos están participando en esta actividad en donde están denunciando los tratos que recibieron mientras estuvieron apresados. Darío Noticias. El ambiente que están ustedes viendo en este momento, a la llegada, todo el mundo quiere saludar a Edwin, todo el mundo quiere saludar a Victoria, todo el mundo quiere salir, saludar a Edwin. ¡Presente! ¡Edwin presente! Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Tenemos buenas noticias para ustedes. En un intento por retomar a nuestros orígenes, Radio Darío iniciará micronoticieros a través de nuestra frecuencia análoga, Radio Darío 89.3. A quienes nos escuchaban siempre a través de radio, estaremos retomando los micronoticieros a las 6 de la mañana, Centro Noticias, y a las 12:30 del mediodía, el micronoticiero de Libre Expresión. Esto a través de la frecuencia análoga 89.3. De igual forma, los noticieros que usted sintoniza a través de las redes sociales, en este caso Noticias en la Mañana, estará sufriendo un cambio. El nombre del mismo será Noticias en Contexto y estaremos mostrando a ustedes un nuevo set. Esto como parte del trabajo que venimos haciendo como equipo de producción y prensa en Radio Darío. Así es que para quienes sintonizan Radio Darío en la frecuencia análoga, puede sintonizar a partir de mañana a las 6 de la mañana el micro noticiero Centro Noticias y a las 12:30 del mediodía el micro noticiero Libre Expresión. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar Noticias Live. Darío Noticias.
Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.